apologize. Couldn't see your eyes, they were up inside. When you asked if I could see, I was pulverized. Sat in overdrive, test and recognize. XCV, y bueno, la X no me acostumbro. ¿Qué se le hace? Pues, ah, pues mira, se ve el juego, ¿no? ¿Cómo? Que se ve el juego. Hostia, pues perfecto. Ahora ya está, no me tengo que calentar la cabeza. En el OBS. Y yeah, el boy. Y RBS. Tengo que cambiar. Es que no escucho. Bueno. Y yo vaya ruina, estoy bebiendo un Nesquí del McDonald's con una pajita de los chinos. Llevan música, sonido de fondo. ¿Te escucha? A ver, voy a reiniciar el juego. Chin, chin, chin. Chinin, chinin, chin, chinin.
Campaña, han metido algo nuevo, que va, ¿verdad? Que va. Hombre, la campaña sería interesante que la hiciera, ¿sabes? Ahí ya está, ya se escucha. ¿Cómo? Que ya se escucha el juego. Se te escucha una mierda, Dani. ¿A mí? Sí, a ti. Joder. No, no se te oye. ¿Y ahora? Ahora un poquito, pero es como que se corta y, ¿sabes? ¿Que se me baja el volumen o qué? Es como que se te va cortando o algo de eso. Y se escucha estático de, la estática de fondo, ¿sabes? Pues ni idea. ¡Hostia, qué fea han dejado! Madre mía, y yo no sé para qué le hacen un reward visual. Dani, yo... ¿Me escuchas ahora bien? Ahora se te escucha mejor, sí. Ok. Cambiado. O a mí. Ey, 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 ey. Pa' verme en el directo. Ey, ey, ey. Y yo, no, no me joda. Le han cambiado el modelo a una tía, le han puesto más teto y le han dejado la cara fatal. Eso no puede ser. ¿Lo escuchas en diferido o qué? Sí, tío. Vale, vale. Ok. Alright, 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 alright. Compartí. Tweet. Ya me voy a calentar la cabeza escribiendo el directo. Okay. Madre mía. Las puns que sueltan aquí. Hay uno que es como el maestro del tiempo, que la temática es la arena, y dice... ¿Por qué? Pero te escucho la súper bajita. ¿O súbeme la voz? Súbeme la radio. ¡Ay! Chama mal. ¿Por qué? Que no se te oye, Dani. Vale, vale, vale. Digo, creo, porque no sé si estaba hablando, pero vaya. Y a ti se te escucha como si estuviera el micro pegado. A ver, sonido. Tengo de grabación. Hola, buenas noches. Mira, que quería pedir una pizza. Vale, eso está bien. Una familia, ¿no? Que soy huérfano, ¿eh? Sí. Ya está, ala, ya. ¿Lo escuchas en diferido o qué? Ya está, yo no me voy a calentar más la cabeza. ¿Habéis visto? Habla. Hola. Tú ves que en el directo sé que te escuchas súper alto y yo te escucho súper bajo. No sé por qué, pero me sirve. Ah, necesitas jugar la primera misión de la campaña. Sí, aunque sea la primera tienes que jugar.
Me miraba si he bajado yo sin querer, no creo, ¿no? Es que a ti en el directo se te escucha súper alto. Yo con los cascos te escucho como peo. ¿No puedes subir el volumen de los cascos o algo? No sé. Es que no veas, tío, se te escucha súper alto en el directo. ¡Hostia, que me ahogo! Que estaba tragando en el tío. Puto Dani, tío. No lo entiendo, tío, yo de verdad, yo flipo. Vamos a ver. A ver, visto, habla. Hablo. Es que es como que cuando tú hablas, se escucha por mi micro y una rayada, unas cosas. Verá. Yo no toco nada más, nada. Hay que salir como quiera ya. Ah, sí, parece que está bien. Nada. Hablo. Ahí cómo se oye. Tú ves, se te escucha como súper alto, tío. Ya ves, como que lo escucho yo y todo por tu micro. ¿Qué es eso? Es que cuando tú hablas me marca mi micro que está reconociendo voz. Súper guay. Hombre, envíale un tweet a Alex el Capo, a ver cómo va. Chachi. Aparente desastre. Hola. Joder, vamos a hacer aquí un bucle infinito. ¿Qué hago? Es que no consigo explicarlo. Es que tendrás que bajar el micro y subir el Skype o algo así, no sé.
soy un clopa. ¿Qué pasa por Twitch? Así no se puede, Dani. Así no se puede. Hostia, ahora te escucho bien. Bueno, que me quedo sin aire. Así es por la que... Que no puedo más. ¡Ay, mi barriga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal, qué mal, eh! ¿Estás de coña, no, Dani? De verdad, tío. Empiezo a escucharte bien por la cara, tío. ¡Hostia, tío! Es que ha sido por la cara, ha sido totalmente por la cara, tío. Oh. No, ya, ya. Oh, pues ya está, es magnífico. Pero por la cara, ¿no? Uff, qué bueno, tío, de verdad. Oh, de verdad. Oh. Es que eran bucles, nos reíamos de lo que se escuchaba y después se escuchaba que nos reíamos y nos reíamos otra vez. Totalmente, totalmente. Oh, Dios, de verdad. Qué pesa. Te lloras. Bueno. Ya está, ala. Por cierto, el Twitch Prime, la suscripción gratuita no se puede hacer sin tarjeta, ¿verdad? Pues no sabría qué decirte. Es que me he intentado suscribir dos o tres veces, pero siempre me pide la tarjeta y no sé cómo hacer para saltármelo, cómo añadir más tarde o algo así. Pero, ¿cómo que suscribirte a... Ah, ¿para que te den los cofres y eso o cómo? Sí, activar Twitch Prime para que me dé... Sí, para la prueba, para activar la prueba tienes que meter tarjeta y tal. Vale, hombre. Por cierto, la única diferencia que hay entre la clave esta y si lo compras básicamente es que con la clave solo tiene 6 personajes, creo, en... de principio, y los otros los puedes comprar. Ajá. Y si compras el juego, pues los tienes todos de aquí, todos los que salgan, básicamente. Okay. Pero vaya, una vez que te compres todos los que hay, pues, va a tener oro para comprar que te dé la gana. Así que, perfecto. Y el oro tampoco es que sirva para mucho, la verdad. Yo no estoy usando nada. Porque los cofres que hay de por oro es una mierda. Bueno, los cofres. Ahí está el cofre de plata, que es que no merece la pena. Ok. Toma tus primeros pasos en la arena. Derrota una variedad de oponentes utilizando tus habilidades, practica de puntería y aprende todo. Pero los tiempos... Ok. La jugarás como Jade. Y... Supongo que te explicará lo básico. Lo básico, básico. Eso espero, porque no tengo ni idea de cómo va el tema. No, sí. Pero que te explica solo lo básico. No te explica nada. Vale. WA, ah, vale, para moverse, hostia, esto mola. Se me hace raro moverme con WSD en un mapa de estos, tío. En scroll lateral, ¿no? Bueno, scroll lateral. Prefiero como en 2D. Exacto, como League of Legends y todo eso, ¿sabes? Sí. Vale, revolver shot es tu habilidad primaria.
Yeah. Ok. Disparas, básicamente disparas. Tiene un cargador de 4 balas, pulsa, vas disparando. Deja pulsado, dispara las 4, ¿eh? No hace falta que vaya pulsando todo el rato. Mola. Ah, vale, tiene un rango también, por lo que veo, ¿no? Exacto. Mola. La cámara al principio puede resultar un poco jodida, pero está hecha así con buen criterio. Porque no, te permite ver más. La veo bien, me mola. Te permite ver más mapa y eso. Ok. Aunque hay gente que dice que también tiene su parte mala, pero... Bueno, esa tía, el botón derecho básicamente un tiro que lo recargas y metes una hostia que revienta el alma. Ya lo estoy viendo, ya. Y... Perfecto. Al espacio. Por cierto, creo que en el tutorial no te lo explican, pero si cuando por ejemplo estás casteando el clip derecho, ajá, si le das al botón C, interrumpes el casteo. Y eso está bien porque más adelante verás que hay personajes con reflejos y cosas de esas. Ajá. Y para baitearles la habilidad y eso, pues puedes utilizarlo. El interrumpir tu habilidad. Uy. Vale, lo del espacio me mola. Está guapo. Sí. Normalmente todos los personajes con el espacio tienen alguna mecánica así de salto o cosas de esas, ¿sabes? Mm. Por ejemplo, tu espacio, aparte de saltar, a los agentes que está a rango melee prácticamente lo estunea medio segundo, una cosa así. Mola. Mola. Ah. Ok. Ahora te das la Q. Sí. El sigilo. Más adelante te darás cuenta que esta tía, por ejemplo, el rango de ataque básico es bastante pequeñito. La verdad es que tiene poco, pero lo compensa con la Q, con el stealth, por ejemplo. Y ves que al tirar la Q sale un ojo encima del tío. Sí, sí. Pues básicamente eso. Si está a cierto rango se pone un ojo amarillo y si está muy cerca se pone rojo. Eso a ti no te sirve de nada, pero al otro le sirve para saber si tú estás cerca o lejos o cómo estás. Va. Para saber un poquito cómo va. Por cierto, y bueno, la E no es un silencio como tal, ¿sabes? Sí. No es un silencio, pero lo que hace es como que le pone una cosita que dura como un segundo y si el tío hace alguna acción durante ese segundo, lo silencia, ¿sabes? Es como un silencio pero impostor, básicamente. Bueno, y ya la energía. Vale.
Vale, lo pillo. Es el ulti. Básicamente el ulti es lo que más define a un personaje, porque las demás habilidades son... las mismas, ¿no? Bastante genéricas. A ver, esta tía, por ejemplo, no es bastante distinta al resto de personajes a rango. Ajá. Pero sí, en general vas a tener en el espacio una habilidad para saltar. En la E alguna especie de CC o algo así. En la Q algo defensivo, ¿sabes? Uh-huh. Por regla general, después tiene... después hay variación. Joder, tío. ¿Qué pasa? Me cuesta. Joder, es normal, es la primera vez que juegas a algo así. A ver, ya, pero me refiero a la novela, el artillero este de los cojones. Sí. Al artillero le puedes o saltar, o hacer la cupa que no te vea, o tirarle la E para interrumpirle el casteo. Pues nada. Cuando te vaya a disparar. Al final me mata, ¿verdad? Nada. Nada. Y el juego me dice que use la Q, muy bien, pero vaya. Bueno, prueba completada, perfecto. Básicamente, bueno, para que te hagas una idea, el salto es tu habilidad más importante. En los juegos mentales, cuando tú estás jugando y tal, lo que tú tienes que pensar es que si alguien salta, ese tío tiene que estar muerto, ¿sabes? Ajá. Básicamente, el salto es como la habilidad de oro, por decirlo de alguna forma. Así que, si un tío salta y está a rango de nosotros, por ejemplo, pues le tenemos que hacer focus y castigarle por haber gastado el salto. Básicamente, es la idea. Ronda 1. Uf. Eso tiene mala pinta. Este es un mierda, todo tranquilo. Sigue siendo tutorial, te va a poner patrones en el suelo para que veas lo que hace el tío. ¿Qué ha pasado? Que soy el puto amo. No. Guau. Pim. Verá. Uf. ¿Qué vacile? Ya está. Muerto. Muy bien. Son dos rondas, ¿eh? Tienes que ganarle otra. Vale. Cuidado que ahora me parece que te pone reflejar. Y el reflejar te devuelve los disparos. ¿Sí o qué? Sí. Levanta el escudo. Me parece que era esta ronda en el que lo hacía. O no sé si tenías que hacer tres rondas con él o algo así. Sí, y también hay montura. Hay un escudo reflejando, sí. Pues ya sabes, cuando lo levante no le dispares. Vale. Vaya, por Dios. ¿Qué ha pasado? Que le iba a hacer el botón derecho y justo ha levantado el escudo de mierda. Ahí es lo que te digo yo, que si le das al hacer lo interrumpe, ¿sabes? Ajá. Toma. También le puedes tirar la E, por ejemplo, y le silencia. Yeah. Oh. Justito. Qué fácil. Victoria. Mejor mejor jugador de la ronda. Yo, joder. Como vio tantos jugadores. Exacto. El servidor cerrará en 115 segundos. Y tú, vale. Ok. Abandonar partida. Y montarás completado. Ahora puedes hacer dos cosas. Seguir con la campaña o jugamos, pero... es que la campaña está bien hacerla porque... por ejemplo, te faltan dos habilidades que tú no... bueno, te faltan tres habilidades, qué cojones.
Hay tres habilidades que no las has visto, pero... Pero hacer la campaña te puede llevar un tiempo. O sea, ¿entonces qué hago? ¿Jugamos o qué? Si quieres nos metemos en una partida rápida, un momento de esta, tú contra mí, y te explico lo que te falta por saber. Que no lo vas a utilizar, porque yo tampoco lo utilizaba al empezar, la verdad. Maravilloso. Pero por lo menos sabes que está ahí, ¿sabes? Ok. Así que a ver, ¿te tengo como amigo? No. Hombre, te tengo en Steam. Ya, pero que no te tengo añadido aquí. Ah, pues no puedo ni unirme ni nada. ¿Qué te pide que hagas ahora? Nada, me dice que sigue jugando al... Ah, activación de la cuenta. Nombre del avatar, vale. Vale. 1, 2, 2. Daniule. Danielillo Pomerillo. Hostia, uy. No, gracias. Ah, bueno. Creo que te he enviado solicitud. Ahora tengo que mirar correo. Mira que en el móvil acabo antes. Creo que te la he enviado, ¿no? Hombre, es que todavía... Pero dentro del juego. Sí, ahora lo veo, es que... Bueno, que me han... Aquí está, el correo. Joder. Es más largo el número. Bien, gracias por verificar tu email. Excelentástico. Excelentástico. Recompensa diaria. Vale. Abajo a la derecha hay una personita. Aquí está. Yacha. ¿Te sale algo que te envía la solicitud? No, me sale ya como amigo. Ah, es verdad. Vale, pues dame un momento que me meto contra privado. Buenas. Buenas. ¿Draft? ¿Qué habla? No, yo quiero invitarlo. Y ya está, no puedo invitarlo sin más. Hostia, ¿cómo han cambiado esto? Espera. Fue difícil. Vale. Pues está. Bueno, que... Bueno, tres rondas, tiempo de la ronda 5 minutos, uno contra uno, ya está, sí, bueno. Píllate el que quiera, yo qué sé. La tal Jade me recuerda mucho a una persona, una tal Ashe. Sí, ¿no? De nuestro juego favorito, League of Legends. Nuestro juego favorito, digo. Lo que me faltaba ya, de jugar League of Legends. Demasiado jugué ya en su tiempo. Que fue poco, pero demasiado fue para mí. Vamos a ver, ¿cuál cojo yo ahora? Hostia, tío, ya está. Este va a practicar. Qué fácil. Seguro que se ha pillado el que todo el mundo se pilla. Seguro, es que me juego lo que haga falta. Ah, pues no. ¿Me has visto ya? Sí. ¿Cómo? Ah, puse espacio para saltar, vale.
Lo que pasa es que ahora no se juega con este. Nah, no o pasa sea, nada. La ronda ¿verdad? Empieza en... Ah, vale. Wildfire, Blaze, Knockout. Proyectiles, inflige 2 puntos de daño y aplica en enemigos cercanos. Esta velocidad de movimiento, un 30% durante... Este mismo. Ah, tenemos monturitas. Vale, a ver, no nos peguemos al principio. Bueno, no nos peguemos, porque te voy a explicar las cosas, ¿vale? Va, va. Básicamente. ¿Dónde vas? Bueno, yo soy un healer. Hostia, vale, ya sé cómo se usa el espacio. Ok, mola. Tu click, bueno. Mira, esto es un escudo, ¿vale? ¿Tú qué? Eso normalmente. Bueno, para empezar, el orbe del medio, que no te han explicado nada del orbe del medio. No. El orbe del medio, quien lo coja, quien le dé el último golpe, bueno, el equipo que le dé el último golpe, recibe 25 de vida y 25 de energía. 25 de vida máxima, porque mira, pégame. Pégame más. Más. Bastante más. Ahí va. Sí, está bien. ¿Ves que...? La barrita está gris, no a la derecha. Ah. A partir de ahí ya no me puedo curar. ¿Sabes? Sí, sí. Solo me puedo curar si cojo el orbe del medio. Oh, y okay. el orbe del medio, digamos que es lo más roto que hay. Bueno, hay que jugar para intentar pillarlo, ¿sabes? Ajá. O sea, y entonces el que muere, muere, ¿no? ¿Cómo? Sí, el que muere, muere. Vale, vale, vale. Ahí no hay tu tía. No, me refiero como juego que reaparece y... ¿Sabes lo que te digo? Sí. Que son combates, lucha y el que muere, muere, el que gana, gana, ¿no? Correcto, de toda la vida. Vale, vale. Si te vas una bolita verde, te cura. Me he roto la cabeza. Si te vas una bolita verde, te cura. Las bolitas naranjas te dan energía, ¿sabes? Ok. Esto, las bolitas verdes te curan. Vale. Dame un ataque. Yo lo paro, esto lo para y ahora puedo tirarlo. Tu ataque, A ver. No vea, no doy una. Coño, porque estoy esquivando. Joder, visto, tío. Hombre. Toma, ahí te he pillado. Bueno, si me pego a ti es jodidísimo. No, bueno, tampoco. Illo. Ocha, tío. Y bueno. Y... Vaya. Petrify. No ver combat. Illo. Reverse time? ¿De qué anda? A ver. ¿Qué hace? Un amago. Fua. He morido. Lo que tienes que tener cuidado, por ejemplo, es con mi escudo. Es que mi escudo es un escudo, pero hay gente que refleja, ¿sabes? Mi escudo es un escudo. Joder, tío. Hay gente que lo que hace es poner el escudo y refleja directamente, ¿sabes? Ajá. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esas cosas porque, por ejemplo, con este tío, si has visto en el clip derecho, tira 3 bolacas de fuego, ¿verdad? Uh-huh. Vale, pues básicamente lo que tienes que hacer son dos cosas. Mira. Dale, hombre, puede hacer autoataque y darle rápidamente a la C para no pegar, ¿sabes? ¿A la C? Sí. No lo pillo, le diré a la C, no Mira. Hace nada. Clic derecho, pues clic derecho y le da a la C. Coño. Clic derecho es ese, ¿no? Ah, bueno, he dicho clic derecho, estaba aquí, quería decir clic izquierdo. A ver, le di a la C. ¿Lo ves? Que lo corta. Ah, es verdad. A ver. Es verdad. Ahí va. Hombre, te tienes que acostumbrar, pero sí. Eso que es para hacer un amago de como que vas a atacar a alguien y no Exacto. lo ataca. Es por ejemplo, si haces clic derecho, haz clic derecho en mí y córtalo. Por ejemplo, yo veo el clic derecho y levanto esto. ¡Buah! Ahí va. Y ya me reví. Hostia, qué guapo. Bicho, tío. Hombre, yo entiendo un poco del tema. Hombre, estaría bueno. Y...
Yo creo que más o menos eso es lo básico. Vale. Yo creo que más o menos eso es lo básico. Sí. Qué cabrón. Rencoroso, ¿eh? Sí. No sé ni lo que es la Q. Venga, peor. A ver, espérate. La Q es tunea, mira, tíramela debajo mío. Ah, sí, está ahí la Q. No la había visto ni abajo lo de los ataques. Y, por ejemplo, dale a la R. A la R. ¿Y yo? Eso es una habilidad que gasta energía, ¿sabes? Sí, sí. Píllate las bolitas estas naranjas. Las bolitas naranjas, ah. Ah. Pium, pium, pium. Píllate eso también, hombre. Ahí está. Y otra es... Si le das Shift, para ti será Shift espacio, creo que es 1. Muchas gracias. Y esto lo que hace que... ya. Y Shift Q, creo que era el otro. Si hace Shift Q, ahora cuando lo tenga otra vez, avísame. ¿Y cómo sé cuando lo tengo? Coño, ah, pues vale. Mira, y si tienes sí, la Q, sí. Tienes Shift Q. Vale. Pero. Pero que me lo hagas a mí, porque veas lo que es. Porque yo, por ejemplo, puedo hacer esto, te petrifico. Vale. O tú con la Q. Shift Q. Shift Q. Te petrifico. Que XD. Joder. Ay. Hombre, ya uno lo sabe, por ejemplo, te veo que está cerca de los orbes, pues tiro el mi ulti a los orbes, porque digo, va y para allá seguro, ¿sabes? Pero sí, más o menos ya te lo he explicado todo, creo yo. Ya. Esta la vamos a hacer a tope por hacerla y ya está. Okay. La montura, si le das a la. Creo que es la Z. Va rápido, hace como un boost. ¡Y hurra! Vaya. Ah, fuck. Demasiado he hecho. Ya ves. Tú piensas que la vida, a ver, la vida es un recurso, como se suele decir, pero hay que tener también cuidado. Quiero decir, yo como healer, por ejemplo, tengo que mirar si me merece la pena hacer daño o curar, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, vamos a jugar a la partida, ¿no? Pero ¿yo contra ti? No, partidas ya normales. ¿Los dos juntos, no? ¿Cómo va eso? Sí. Va. Que no, pues no te puedo invitar al grupo, ¿eh? Porque estoy dentro del equipo todavía. Ah, dejarlo. ¿Cómo salgo? Dejar lobby, lo pone arriba. Dejar lobby. ¿Arriba dónde he visto? Arriba del top. Arriba... Ah, deja... Joder. Es que yo quería que era un título o algo y por eso ni lo he mirado, tío. Lo ponen grande, dejarlo ahí. Ahí va, claro, yo digo, eso será un título, eso no será nada. Pues nada, pues invítame. No me deja, Liga, eso no sé qué hacer. Vale, a ver ahora, intenta ahora. ¿Qué va?
Pues yo estoy fuera. En la campaña, ¿hasta dónde has llegado? Campaña, voy por el Blackstone Arena. Porque en Montaraz ya lo he hecho. Blackstone Arena, ¿qué queda? Arriba a la izquierda. Un cofre de plata nada más. Esto no tendrías que hacer. Bueno, no debería ser necesario. Vale. ¿Te llega la invitación? Ahí está. Aceptar. Vale. No sé por qué en el menú de amigos no me dejaba. Pero en otro lado sí. Cosas de la vida. Sí, tío. Pues... A ver, casual tiene una cosa buena y un problema. La cosa buena es que, bueno, es casual sin más. Y si hacemos liga, la cosa es que empezando en bronce y ahí está todo el mundo como tú, ¿sabes? Perfecto. Entonces, no sé qué quieres que hagamos. ¿Casual que nos puede salir gente buena o gente mala o liga? Casual, ahí para echar partiditas y ya está. Vale. Pues me voy a pillar a este, creo yo. Píllate al que quiera. El que sea más pili. Que hay que darle a jugar, yo qué sé, tío. Yo estoy acostumbrado a que me lo ponen todo por delante. No, ya veo, ya. Este mismo, otra vez. Ha molado, ¿no? Ha molado después. Está guay. Por ejemplo, el que yo te he dicho, lo de la R que pone un muro de fuego. Lo bueno que tiene es que ese muro para proyectiles. ¿Sabes? Entonces ese muro lo puede utilizar para proyectiles y cosas de esas. Uh-huh. Y a ver, contigo podemos hacer alguna especie de combo. Porque yo con el ataque este que hago un área y meto como un relojazo de arena en el suelo, ralentizo y puedo enrutar si me pongo un talento. Entonces podríamos hacer un combo que es que yo los paro primero. Y tú les tiras una Q en la cabeza o algo así, ¿sabes? Mola. La Q tuya que estunea. Podría ser un poco. Lo que pasa que yo creo que al principio más te vale sobrevivir, ¿sabes? Centrarte en sobrevivir. O sea, y ya... como mola el mapa, ¿no? Sí, este mapa mola. Hola, buenas tardes. Entonces, somos tú y yo contra otras dos personas, ¿no? Sí. Bueno, como es un healer y un rango, ¿vale? Uh-huh. Voy a pillar esto, creo yo. Creo que va a ser mejor para el team que yo sobreviva un poco más. Totalmente, de acuerdo. Aunque quizás me tendría que haber pillado lo otro, no necesito tanta escapatoria. Vale, disabling shoot. Intenta esquivar. La tía te lanza bellotas. Bellota. Mira. Ahí va. Bueno, bellota. La bellota estunea, ¿eh? Vale. Sale centro, ¿eh? Sale centro. Cuidado. El centro tiene que cógelo. Bien. Bueno, la has cogido, ¿verdad? Sí. Vale. Toma. Por tonto. No, nosotros tenemos que controlar el centro, no nos hace falta más, ¿sabes? Va. Con controlar el centro hemos ganado. Vale, seguimos en el centro. Ah, fuck. La he liado, ¿vale? La he liado. Pero están jugando muy pasivos, cosas. Vale. Toma. Vaya, hombre. Te he reflejado el ulti. Vaya, hombre. Maravilloso. Vale, esta. Tengo que tener cuidado. Vale, ten cuidado. Te voy a ser sincero, nuestro equipo es buenísimo. Vale. Cuidado, vale.
Tienes ulti, que lo sepas. Vale. Tu ulti hace una ráfaga para adelante, es como que hace un dash. Ahí va. Vale. Ahora. Vale. Quien controla el centro gana, ya te lo digo yo. Venga, dispara, ni. Vaya. Tírate a ellos, tírate a ellos. Bueno. Bien. ¿No? Esta se va a morir sola, eh. Se va a morir. Oh. Buena, buena, buena. Nuestro equipo, sinceramente, aquí no. En general, el equipo no es que influya mucho. Pero nuestro equipo, por ejemplo, juega al poke. De pegarle desde lejos, pegarle y no dejarle que se acerque mucho, ¿sabes? Y la verdad es que lo estamos haciendo bien. Tengo un pelín bajo el audio del juego, cosa que me preocupa, pero por lo demás bien. Básicamente eso, tenemos que controlar el centro. Con controlar el centro ganamos. Estas son partidas largas, la verdad. Mira, 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 pégale a la Jade. Vale. Cuidado, regresamos para atrás, cuidado. Vale, vale. Bien. Buena. Bien. Buena. Vale, vale, continuamos. Vale, no le da. Buena, buena, continúa. Buena. Me tiro. Venga. Ahí está. Qué fácil. ¿Dónde estás, visto? Yo matándola. Ah. Por ahí. Tranqui. Ya me encargo yo. Guay, guay. O sea, está guay, está guay. Sí, sí. Sobre todo cuando ganas, es cuando más guay está. Hombre, siempre va aprendiendo un poco. Tú la verdad es que lo estás haciendo bien. Yeah. Siempre se puede hacer mejor, pero joder. Ya, hombre, claro. Es la primera partida que juegas y de todo y lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Bien. Estamos jugando una composición que requiere de eso. Poke. Si nos llega toda contra un melee, quizás estaría más jodida la cosa. Pero no hay melee, así que no está jodido. ¿Qué hacen esto? Ahí. Toma. A del medio, ¿eh? Recuerdo. Casi, ¿eh? Cuidado. Uy. Vale, me stuneo, no pasa nada. Vale, los verdes, dispara a los verdes. Los verdes, ¿qué verde? Las bolas verdes, cuando diga los verdes, son las bolas verdes. Vale. Mierda, he gastado esto, ¿eh? Vaya. Ah. Ten cuidado. Uy. Vaya. Nada. Se lo he rebotado. Bien. Buena. Tengo ulti, ¿eh? Están fuera. Guau, estoy jodidísimo de vida. ¿Sí? Vale, ya está. Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, que iba por vida. Uf, vaya. Uy. No pasa nada, se muere. Bien. Vale, pillamos esto rápido. Perfecto. Bueno, eso te da vida máxima. Cuidado, está en sigilo.
Ahí, está abajo, está abajo. Sí, está abajo. Ahí está. Hola. Lo típico de poner GG. Es, chat desactivado. Joder, tío, en serio. Tienes que poner barra enable ya, chat. Ya, ya, ya. Ah, una partida más y subo al 12 con este tío. ¿Qué, te está gustando o qué? Sí, sí, está guay, está guapo. Hombre, sobre todo cuando ganas, ¿sabes? Sí, hombre, como todo. Vale, voy a jugar. Las 12:30, vale. Mañana trabaja. Hombre. Como los campeones. Qué preguntas ya son. Ya ves. Lo que no sé es que si la semana que viene volveré o no. Ya. Ya para 2 semanas que me quedan. Ya. Pasa eso, que me interesa el dinero, ¿sabes lo que te digo? El dinero, ya con esta semana, ya el dinero no. el dinero para el Mario lo tengo, pero me quiero comprar unos cascos y no veas, los cascos valen un dinero. Joda. No joda, Dani, te interesa el dinero. Para que veas. No me refiero. Me interesa más el dinero que no está haciendo aquí nada en casa, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Pero es que después me dice, te tienes que levantar a las 8:45 y te tienes que tirar 7 horas allí y ¿sabes? Sí. Te cuesta asimilarlo. Ya, ya. A ver, te digo, hay un tío que es igual que tú y el otro es melee. El melee tiene un escudo. Básicamente la idea es no darle al escudo. Vale, ok. Pero el escudo como el que rebota esa, ¿no? Espejo. Correcto. Vale. Reflectante. Sí, pero este absorbe, no refleja, pero mejor no darle. La cosa, vale. Intenta guardar tu espacio para cuando se tira por ti, ¿vale? Ok. Es lo único que tienes que hacer, guardar el espacio para cuando se tira por ti. Uf. Fuck. Cuidado. Uf. No, nada, está bien, está bien. Piensa que ellos no se pueden curar. ¿Vale? ¿Vale? Wea, ¿eh? Vaya. Vale, cuidado. Quédate ahí detrás de eso y vente conmigo. Buena. Va al medio, va al medio. Bien. Vale, tírate a él, tírate a él. Buena. Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Vale, esto ha molado. Ha sido rápido y ha sido apasionante, cuanto menos. Es contra doble DPS, ten cuidado. Intenta quedarte siempre a lo mejor un poquito cerca de la pared, ¿sabes? Vale. Para que te hagas una idea, el tío melee lo que tiene es un gancho que pilla. Y tiene un clic derecho que digamos que es como el de Jade, básicamente. Ok. Pero con un... Sí, es como el de Jade. No nos vamos a engañar, es el de Jade. ¿Otra? ¿Qué? ¿Ese tío tiene hacks o qué? ¿O lo han cambiado demasiado? Vale, vale. Ten cuidado, ten cuidado. Joder, hermanito. Estoy reventado, muerto. No, no, no pasa nada. Demasiado. Hostia, veo cómo mueves el ratón, lol. Vale, ya no. Ah, pues sí, sí lo veo. Ya ve. Qué fácil. Hola. Tú solito, ¿sabes? A la casa. ¿Yo pa' qué? ¿Pa' qué? Hombre, tú le has hecho el daño suficiente para cagar al otro tío, ¿sabes lo que te digo? Ya, ya.
Bueno, la verdad es que le metí yo porrazo. Sí. Lo que me ha dejado loquísimo es el tío Melee que ha tirado tres bolacas. Normalmente, como mucho, puede tirar dos. No sé cómo ha tirado tres. De verdad, no sé cómo ha tirado tres. Le han hecho un revolco o algo y no. No sé cómo cojones ha tirado tres. No, 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 mala mía, mala mía. Tira. Pues cuidado, cuidado. Ahora va a tirar el escudo, cuidado. No, 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 vete para atrás, vete para atrás. Voy, 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 voy. Buah, que va, que va. No, no, no. Muertísimo. No. Vida. Bien. Llave. Quédate ahí. Déjame en paz. Llave. Tírate. Pero tírate a él, coño. Ah, coño. Vale, que me he equivocado. No pasa nada. Llave. Hala. GG. ¿Ya ha acabado? Sí. Ha sido rápido, ¿no? Madre mía. Ay. Hasta al 12. Cofre de oro. A ver qué me sale. Duplicado. Un épico. Ah, está bien. A ver. De este me han dado esto. Muy bien. Y de este. Y yo. A ver, lo han sacado. Ese parece que lo han sacado del World of Warcraft, ¿vale? Este. La diferencia que hay el color ya está, ¿no? Y el tatuado un poco. Prefiero este. No sé. Bueno, este ya lo tengo. Ya lo subí al 12. Clicas ahí como. Es que yo estoy preparado, yo qué sé. Es como te ve, te estoy viendo de cambiar cosas ahí y yo. Pues nada. Yo es que no tengo nada que cambiar. Sí. Creo que me iba a pillar otro. Bueno, voy a hoy me ha picado un mosquito, tío. Se me ha chupado medio litro de sangre. Por lo menos, ¿no? Como mínimo. Me voy a pillar. Ahí está, venga. Es healer también. Pero esta es healer a lo bruto. Esta no. Con esta no me voy a hacer los plays que me he hecho con el otro. Más que nada porque no la juego mucho, no por otra cosa. Tranquilo, te lo perdono. Doble melee. No, doble melee no. Doble DPS. Un melee y uno igual que tú. ¿Por qué la gente se copia de mí, tío? Yo dejé de preguntarles. Ay, ¿por qué os copiáis de mí por el chat? Ay, al tope, pero al tope. Pero en español, ¿eh? Hombre, si no en español, ¿en qué idioma va a ser? Por favor. En arameo. Y. Muy bien. La niña está tan loquísima. No, no. ¡Hurra! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? Este va por mí a tope, ¿eh? Sí, ¿se ha notado o qué? Joder. Fuck. Bueno, es que no me lo voy a cargar, la verdad. Guárdate el espacio para cuando te cargue.
¿Para cuando qué? Para cuando te cargue. ¿Eso qué? Para cuando cargue hacia ti. No sé cómo decirlo. Ah, cojones, vale, que venga hacia mí, ¿no? Sí. ¿Eso qué es, dice? Yo qué sé, tío. Joder. Joder, manito. ¿Puedes salir de ahí? No sé ni dónde estoy. Ah, estoy aquí. Cuidado, aléjate del agua. Vale, lo pillo. Básicamente lo ralentiza, pero no lo devuelve. Te vas. No le doy, tío. Vaya. Qué va. Uy, es que con esta tía no... No puedo hacer daño. Y hombre, la tengo en nivel 6 y el otro lo tengo en 12. Quiera que no. ¿Tú piensas que la burbuja es eso? ¿Te sirve para...? No sé si no lo he imaginado. Qué pesado, tío. Nada, ¿eh? Te puedes hacer lo que quieras, que el tío es... Nada, nada, nada. ¿Qué quieres que te diga, tío? Pues ese tío es el que peor está del juego. Pasa que no, ¿no? Queda. Pero... Ese tío es el que peor está del juego, la verdad. Para hablar en todos tienes que darle a Shift y Enter. Ah, te estoy hablando a ti solo, ¿no? Correcto. Bien. Me había pillado otro, creo yo. No me convence esta tía. Me pillo. ¿Y Lucy? Killer. Killer. A la Jade, venga. Venga, me voy a pillar este. Vamos a hacer... Esto es un combo de verdad, ¿eh? Este equipo es un combo de verdad. Básicamente lo que... La idea es la siguiente. Te guardas el snipe y cuando yo stune a uno, le revientas la cabeza. Maravilloso. Suena bien. Pero... Elígete el talento que al saltar te hace... The Space, te pone... ¿no? El Blast Bolt. Exacto. Eso, cuando tiras el salto, te pones en sigilo. Vale. Hay un melee, ¿eh?
Ahora tengo la costumbre a los ataques del otro. No, hombre. Tiene counter. Vaya. No, ahora le he dado yo a ti. Que va, que va. Grande. Fuck. Mierda. Nah, mala mía. Nah. Mala mía, la juega fatal. Pero vaya, yo tenía las de perder. Lo que pasa es que este tío es malísimo. Quiero decir. Aparte de que no sé jugar yo a este al mío, no sé jugarlo bien bien. Uh-huh. El tío me tiene que comer por todos lados, porque si ese personaje es algo, el Shifu, es el más roto del juego, como la Riven del LoL, pues uh-huh. Eso. Si lo tocan, si alguien le toca el personaje, pues salta a todos los niños chicos llorando y tienen que volver a buffarlo para que esté roto, ¿sabes? El único personaje que está roto del juego. Básicamente. Lo que pasa es que ese tío no abusaba de lo que está roto. Pero bueno. Cuidado. Sí. A dar a este. ¿Puede escapar? No. No. Me choco con la pared, así que imagínate. Fuck. Qué guay. Y es que qué roto está. No, mala mía. El único counter que ha tirado a mi sigilo en todas las partidas. No lo voy a decir nada. Yo, es que me, de verdad me da un asco el Shifu, tío. Uf. El único counter que ha tirado en todas las partidas. Me lo tengo que comer cuando me lo voy a cargar. Y mira, ¿ves el talento? Bueno, es que tú no lo ves, pero se acaba de pillar un talento que le regenera energía gastando energía. Y es como, excelente, ¿sabes? Es como, venga, ahora lo tienes gratis.
Muy bien. Cuidado con los counters. No sé ni lo que es el counter, así que imagínate. Pero a mí el counter es el counter strike. Buena. Es el combo que tenemos que hacer. Bien. Oh, pero estoy como nada de vida. No pasa nada. LOL. Bien. Bueno. Ha servido. Sí. ¿Has visto el combo que hemos hecho? Que yo le he incapacitado y tú le has metido el tiro en toda la cabeza. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que está complicado. Porque a ti te presionan mucho. El encargado de salvarte un poquillo soy yo. Pero es que como el tío tira el counter cuando le parece, ¿sabes? Pero que no, es el counter, tío. Que se pone como. Que pone counter. Es que pone counter. Es que no sé qué más te puedo decir. Joder, visto. Es que pone counter, ¿qué quiere que te diga? No sé, es lo que. Joder, tío. No veas, ¿eh? No veas, vienen los dos a por mí, tío. Fuck. Coño, ¿qué ha pasado ahí? Al palo. Estoy perdidísimo en esta vida. Me he dejado loquísimo porque he tirado mi dash y en mitad de mi dash me ha pegado él. Mi pantalla se ha puesto como si yo hubiera terminado mi dash, pero me vuelve atrás. Ha sido una cosa muy divertida. Qué bien. Sí, sí. Te vuelves a Lena, ¿no? Sí, vuelvo a mis orígenes. Me voy a pillar a. Esta es la última, ¿vale? Vale, pues entonces vamos con este. A ver si la podemos ganar. A ver, no han estado mal las partidas, lo que pasa que, bueno. Jugar contra un melee, por ejemplo, al principio resulta raro, porque es como que te salta encima y uno por lo general se caga, ¿sabes? Pero ya con el tiempo sabes cuándo te tienes que cagar y cuándo no. Me voy a pillar el root. El root. Vale, es healer y jade, ¿vale? Vale. La healer no tiene casi nada de movilidad, así que. Vale, estos tíos parece que. Los tíos entienden, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Qué mal. Fuck.
No tenía energía para pararle eso. No, hombre. Víctor. Cuidado. Ah. Vale, panic. Tírate. Tírate. ¿Qué cojones? Vale. Buenísimo. Bien. Oh. ¿Qué cojones? Nada, nada. Estás ahí en mi personaje corriendo, partida pausada. Sí, se te ha caído. Ah, vale, ¿ya estás? Sí, sí. Vale. Ah, toma por culo. ¿Pero quién, yo? Sí, hablando de ti, no sé. ¿Cómo pongo para...? Oh, tío. ¿Cómo es para escribir en el chat, tío? Ah, paso. Que no me responde. ¿Qué pasa ahora? Nada, que se ha ido la Jave. Ah, vale. Nada, nada. Hemos ganado, sí. ¿No? Ha hecho Rage Kid la Jave. Está bien. Hostia, es que había un momento que le hemos pillado, que le hemos destruido, pero bastísimo. Ahora, los tíos se habían jugado, pero la Jave, ¿qué quieres que te diga? Es que, ¿qué pretende la Jave? Me ha metido dos tiros que se los he reflejado yo. ¿Qué pretende? Es decir, no sé. Ve, qué buena y tal, y apuntar y todo, vale. Me parece excelente. Pero le he reflejado dos tiros que se le ha quedado el culo roto. A mí no me... Si quiere hacer Rage Kid, que haga Rage Kid. Pues mira, como última partida he jugado contra gente que sabe y ganarle no está mal. Ya ve, encima se van. Joder, el Rage Kid que ha hecho la Jade. Pero, ¿a mí que se me había caído la partida a mí? No, 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 que se había ido Jade porque la... Ah, quería que era yo, tío, yo no, me no, estaba enterando. No. Joder. Ya, por eso te has dicho lo de yo y pensaba que eras tú y estaba diciendo claro, lo que te había dicho. Es que me ponía a mí en pantalla la partida, se ha pausado y yo, ¿what? Vale. Sí, pero porque se ha ido otro. Vale, vale, vale. Guau, se pueden abrir hasta cofres y todo aquí, madre mía. Es un vicio los cofres. Pose raro, guau, manda una pose de un personaje que ni tengo, qué guay. 10 de 10. Y manda el gorro de Michael Jackson por alguna razón, pero vale. Está bien. No siempre gusta. Pues nada, ¿visto? Vamos a ir finalizando el directo. Chapándolo, espérate, espérate. ¿Sigues dentro del juego? Sí, sí, sí. Mira, lo que voy a hacer. ¡Bum! ¡Hala! Toma viento. ¿El qué? ¿Qué has hecho? Me compré una skin. ¿Y qué? ¿Te doy un premio? Que es legendaria, ¿qué quieres? Son 20.000 tokens, ¿eh? ¿Pollimanecitos? ¿Qué cojones es eso? Nacho and cheese. This is the jungle. Oh my god. ¿Estás viendo mi equipo? Sí. Ah, los equipos que tengo. Son bastante mierda ahora mismo. Tampoco es que hayamos jugado mucho, que digamos. Nivel de cuenta, 52. Nivel de campeón total, 116. Campeones. Es que es para ver si puedo ver la skin esa que te has comprado. Pero yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Pero tiene que, en el equipo se tiene que ver. A ver. Equipo. Equipos. Coño, Dani, donde le das a preparados. Sí, jugar.
¿No te salgo yo? Ah, sí, sí, ahí a la izquierda. Hostia, qué guapa, ¿no? Ya ves, de esto. Joder, a esto. A ver, vamos, igualito. El bardo del LOL. Sí, tío. Lo que mola es la mierda esa que llevas colgada, tío. ¿El qué? La cosa esa que gira. Ajá. Sí, está guay. Pero me voy a poner otro, creo yo. Me voy a poner... Disco es tú, los bailas tú. Esto me voy a poner. Este arma. Ah, LOL. Esta mola, en verdad. Ah. Pega con la skin. Además, al moverse se mueve la arena de dentro. Que eso siempre gusta. Mola, mola. Pues bueno, ¿qué? ¿Chapando? Nada, venga, vamos a ir chapando. Venga, perfecto. Vamos a ver, espérate. ¿Dónde finalizaba ahora yo el directo? En el 1, ¿no? Sí. Pues nada. Sé que no nos ha visto nadie. hace un rato había 3 personas, pero no vi quién era en el chat. Hostia, perfecto. Es el típico que entra y se va. Sí, porque lo compartí en Twitter. Seguro que es de alguien que se ha metido por Twitter. Seguro. Pues nada. Pues... Bueno. Hasta luego, Mari Carmen. Venga, Dani, nos vemos. Vale, ya está el directo parado. 10 de 10. Supongo. Ahora lo veré. Creo que no, No, que va, Espérate. ¿Cuál era ahora? Ah, al revés. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí se ha parado. Ahora sí se ha parado, vale. Te lo has currado. Sí, tío. Es que tengo puesto el atajo del teclado aquí en el teclado numérico, lo de la calculadora. Y tengo pulsado Control Alt y los números. Y tengo puesto el 0 para parar y el 1 para empezar. Ahora lo que pasa es que sigue grabando, exacto.